sentido. Mis pensamientos vagos tocaron otro rumbo que él me señaló. A cambio de nada, a cambio de nada, a cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada. Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos amigos de Amén Comunicaciones, del Padre Carlos Yepes. Bienvenidos a esta celebración de la Santa Eucaristía, donde oramos de una manera muy especial por todas sus intenciones. No nos cansamos de clamar misericordia al cielo. Sabemos que en muchos de nuestros países estamos viviendo este drama de picos muy altos en este contagio del COVID-19. Oramos por todos los enfermos, por los que son asintomáticos, pero también por todos los enfermos que están en una UCI, que están en cuidados intensivos. Oramos también por las familias que viven el drama y la preocupación por el bienestar de estos seres queridos. Colocamos también las intenciones que cada uno de ustedes tienen en sus corazones. También oramos por la salud y pronta recuperación de Darío Bonet Trujillo y familia Burgas Cadavid. Bienvenidos a esta celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, un corazón contrito y arrepentido, el Señor nunca lo desprecia. Con esa actitud, acerquémonos al Señor y pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno,
a quien enseñados por el Espíritu Santo, confiadamente llamamos Padre. Haz crecer en nosotros el espíritu de hijos adoptivos para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó hasta el Horeb, el monte de Dios, se introdujo en la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor que le dijo: «Sal y permanece de pie en el monte ante el Señor». Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor, aunque en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que le temen y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él y sus pasos señalarán el camino. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua que es así en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón, pues desearía ser yo mismo un proscrito, alejado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne. Ellos son israelitas y a ellos pertenece el don de la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas y de ellos procede el Cristo según la carne, el cual está por encima de todo. Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos se aclamen todos juntos. Aleluya al Señor. Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento le era contrario. A la cuarta vela de la noche, se les acercó Jesús andando sobre el mar.
Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Él le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: realmente eres hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos amigos, que nos ven no solamente desde acá, desde Colombia, sino de diferentes países hermanos, muy queridos para nosotros. Qué alegría que estén con nosotros en esta celebración. Hemos escuchado un hermoso evangelio, un texto bellísimo, con un mensaje muy alentador para nuestra vida. Nos cuenta que Jesús caminaba sobre las aguas. Y en la barca, a lo lejos, van los discípulos. Los discípulos a lo lejos ven algo extraño. Ven que alguien está caminando sobre las aguas. Se asustaron, se llenaron de miedo. Porque ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede caminar por encima de las aguas? Y en medio de su desconcierto, piensan que lo que camina por ahí es un fantasma. ¿Saben, amigos? En eso nos parecemos muchísimo a los discípulos. Claro, cuando uno tiene miedo, ve fantasmas por todos lados. Y entonces, si uno en la noche escucha un ruido, se asusta y empieza a pensar miles de cosas. ¿Qué será? ¿Ladrones? ¿Una bruja? ¿El espíritu de la abuela que anda por ahí? ¿Qué será? Uno piensa miles de cosas, pero jamás va a pensar que es mi Dios el que está por ahí, que es mi Dios el que está con uno. Por tanto, cualquier cosa nos asusta. Ahora bien, dice el evangelio que Jesús les gritó diciendo: ánimo, no tengan miedo, soy yo. Pues hoy Jesús quiere decirnos esto mismo a todos nosotros: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Amigos, en estos tiempos difíciles y complejos que vivimos como humanidad, en medio de una pandemia que se ha extendido desde donde sale el sol hasta donde se oculta, son muchos miedos los que se han manifestado. Muchos miedos. Hay muchos miedos hoy. El padre Carlos lo ha dicho de esta manera: hoy existe una pandemia de miedo. Obvio, existe el miedo al contagio de este virus. En muchos de sus países ha bajado lo que llaman el pico, pero hay un miedo al rebrote, a un segundo rebrote. En muchos de nuestros países estamos acercándonos a un pico muy alto y entonces, claro, está el miedo al contagio. Miedo a que uno de los nuestros se contagie. Miedo a tener que llegar a una UCI, unidad de cuidados intensivos. Miedo a que no se encuentre una cama disponible en una UCI.
Miedo a que un ser querido se contagie por culpa de uno. De pronto uno puede tener el virus siendo asintomático y por un descuido, qué sé yo, uno llevar el virus a un ser querido. Miedo a que un ser querido se contagie. Miedo a que un ser querido se nos muera por culpa del virus. Y entonces no se le pueda despedir ni celebrarle una misa de cuerpo presente. Miedo a morirnos. Miedo a que esta pandemia se demore por mucho tiempo. Miedo a lo que vendrá después. Miedo a las pérdidas económicas. Miedo a perder el empleo. Miedo a las deudas que se acumulan de día en día. Miedo a que se acabe lo poco o mucho que tenemos. Miedo a no tener que comer. Miedo a herir a las personas que amo. Destruir mi relación con mis seres queridos por culpa de este encierro que me vuelve más irritable, más ansioso, más impaciente, más grosero. Miedos, 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 miedos. Pero Jesús, en este evangelio, nos dice a todos: ánimo, soy yo. No tengan miedo. No se preocupen por el día de mañana. Bástale a cada día su propio afán. No te angusties ni te vuelvas ansioso por las cosas materiales. Mucho menos te arrodilles ante los problemas y ante las malas noticias. No te dejes vencer. Tienes mi ayuda, tienes mi gracia. No estás solo en la vida. Apóyate en mí. Yo estoy vivo. Que los que confían en mí jamás quedan defraudados. Jamás quedan defraudados. Recuérdalo. Y grábalo siempre en tu mente y en tu corazón. Dichoso el hombre, dichosa la mujer que ha puesto su confianza en el Señor. Ahora bien, Pedro, como es osado, le dice al Señor: Señor, si eres tú el que está hablando, si eres tú el que está frente a mí, mándame a caminar por encima de las aguas. Mándame ir a ti. Qué bonita oración la que hace Pedro. Esa oración de Pedro nos puede ayudar hoy. Pedro dice: Señor, si eres tú el que está hablando, permíteme que camine por encima de las aguas. Permíteme que vaya hasta ti. Permite que camine por encima de la adversidad. Permite que camine por encima de mis preocupaciones. Permite que camine por encima de mis angustias. Permite que camine por encima de mis miedos. Permite que camine por encima de la misma muerte. ¡Qué bonita oración! Señor, si eres tú el que está hablando, permíteme que camine por encima de las aguas. Fijémonos que Pedro no dice: Señor, si eres tú, sácame de aquí. No. Tampoco dice: Señor, si eres tú, calma este viento contrario. Calma esa tormenta que se está levantando. No, no dice eso. Tampoco dice: Señor, si eres tú, quítanos estos miedos horrorosos que tenemos. No, no dijo nada de eso. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Señor, si eres tú, haz que pueda ir hasta ti. Señor, si eres tú, haz que yo camine. ¿Saben una cosa, mis queridos amigos? La gente que sale adelante en la vida no es la que está esperando a que las aguas se calmen. La gente que sale adelante no es la que está esperando a que el viento contrario cese, a que las tormentas terminen. La gente que sale adelante en la vida no es la que está esperando a que se controlen sus nervios, sus miedos, sus temores. No, las personas que salen adelante en la vida son los que saben caminar en los momentos más difíciles por encima de las aguas, por encima de lo adverso, por encima de lo complicado, por encima de lo desfavorable. ¿Y saben cómo se llama esa actitud? Se llama fe. Y la fe es como un chaleco salvavidas. Miren, si uno va en la barca o en una lancha o en una canoa en medio del mar o en medio de una represa o en medio de un río,
Si llevamos puesto el chaleco salvavidas, uno va un poco más tranquilo, uno va un poco más seguro, porque si acaso cayéramos a las aguas del mar o cayéramos a las aguas del río, sencillamente no nos hundiríamos, flotaríamos. Pues bien, así actúa la fe. La fe es como un chaleco salvavidas que no nos deja hundir cuando llegan las adversidades, no nos deja hundir ni en el desespero, ni en la angustia, ni en la depresión. Sí, la fe en Dios nos sostendrá. La fe en Dios nos permitirá flotar y en cualquier momento salir. He ahí por qué en la vida es tan importante tener fe. Pues dice el Evangelio que Pedro, cuando se bajó de la barca y sus pies tocaron las aguas, nos hundió. Camina sin ningún problema. Pedro camina sin ninguna dificultad. Va muy bien. Pero, de repente, Pedro comete un error. El mismo error que ustedes y yo cometemos muchas veces en la vida. El mismo error que nos hunde en la vida. Padre, ¿y qué error cometió Pedro? ¿Y qué es exactamente el mismo error que todos cometemos en la vida? Respuesta. El error que cometió Pedro fue este. Pedro le quitó la mirada a Jesús para mirar las aguas. Desvió su mirada. Pedro le quitó la mirada a Jesús para mirar la oscuridad de la noche. Pedro le quitó la mirada a Jesús para mirar las olas y para contemplar el viento contrario. Pedro le quitó la mirada a Jesús y le entró miedo, y el miedo lo hundió. Amigos, ¿saben cuándo nos entra miedo en la vida? ¿Saben cuándo? Cuando dejamos de mirar a Jesús. Cuando dejamos de mirar al Señor y nos entretenemos a mirar nuestras tormentas, nuestras oscuridades, nuestros vientos contrarios, nuestros problemas, nuestros sufrimientos, nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras amarguras. La clave en la vida es no dejar de mirar al Señor, no quitarle la mirada, porque si le perdemos su mirada, cualquier problemita nos desalienta, cualquier dolorcito nos desanima, cualquier adversidad nos acobarda. Y claro, nos empezamos a hundir, a hundir, a hundir. Nos hundimos en la angustia, nos hundimos en la desesperanza, nos hundimos en los miedos. Y llega el miedo y el dolor en forma de secuestro. Llega el miedo o el dolor en forma de enfermedad. Y llega el miedo y el dolor en forma de droga. Y llega el miedo o el dolor en forma de intento de suicidio. Y llega el miedo o el dolor en forma de separación, rencor u odio. Llega el dolor en cualquiera de sus formas. Si nos quedamos contemplando la adversidad, nos hundimos, nos hundimos, nos hundimos. Ahora bien, Pedro comenzó a hundirse. Fijémonos que no fue Jesús el que empujó a Pedro para que se hundiera, no. No fue Jesús el que hundió a Pedro, tampoco, no, para nada. Porque es que de Dios no proviene nada malo. Por el contrario, Pedro se hundió por desconfiado, porque iba bien. Pedro se hundió porque le quitó la mirada al Señor. Y cuando uno desconfía o le quita la mirada al Señor, nos empezamos a hundir, claro. Miren, este mundo, esta sociedad, esta humanidad en general, desconfía del Señor. Le ha quitado la mirada al Señor y es un mundo que se está hundiendo en el sinsentido. Y es un mundo, una sociedad que se está hundiendo en perversiones. Y es una humanidad que se está hundiendo en la maldad. Ahora bien, dice el Evangelio que Pedro gritó diciéndole al Señor: Señor, sálvame. Afortunadamente gritó, afortunadamente llamó al Señor. Pero saben, hay personas que tienen el agua en el cuello y no llaman al Señor.
no oran al Señor, no buscan al Señor. Hay personas que a pesar de lo que estamos viviendo a nivel mundial con esta pandemia, aún no abren su corazón a Dios, aún no se acercan a Dios, aún no piden perdón por sus pecados a Dios y tampoco piden perdón a las personas que ellos han ofendido. Incluso hay personas que la muerte los viene rodeando y aún así no llaman al Señor, aún así no se arrepienten de sus pecados, aún así rechazan al sacerdote, aún así se vuelven más rebeldes. Amigos, amigos, no esperes ahogarte, no esperes a morirte. Hoy es el día para clamar, hoy es el día para decir: Señor, sálvame, Señor, perdóname, Señor, me arrepiento, Señor, ten misericordia de mí, de los míos, Señor, sálvame, salva mi vida, salva mi familia, salva mi matrimonio, salva mis hijos, salva mi vocación, salva mi vida. Gritemos, como lo hizo Pedro, no nos dejemos hundir. Al fin y al cabo, hay alguien que es más poderoso que cualquiera de nuestros miedos, que cualquiera de nuestros problemas, que cualquiera de nuestras angustias, y es el mismo Señor. El mismo que nos puede sacar de esas aguas donde estamos amenazados a hundirnos. No lo olvides. Dichoso el hombre, dichosa la mujer que ha puesto su confianza en el Señor. Amén. Yo los invito para que nos pongamos en pie y juntos profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con mucha confianza en el Señor, vamos a presentarle a Él nuestras peticiones. A cada una de las invocaciones respondemos: Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Por la Iglesia, que en los días del concilio volvió a las fuentes como Elías al Sinaí, para que prosiga con ánimo el camino emprendido, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Por el pueblo judío, por él nos vino Cristo Jesús, para que llegue a reconocer en Jesús de Nazaret al Hijo de Dios Salvador, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Por los que tienen miedo, los que vacilan su fe, por nosotros mismos, para que recobremos la confianza en Jesús, Señor de la Iglesia, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Por nosotros y nuestra comunidad, para que celebremos con fervor la Eucaristía, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Todas estas súplicas y las que quedan en lo más profundo de nuestro corazón, se las presentamos al Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Puso su mirada el Señor. Puso su mirada. Padre Dios te ha llamado, su tierna voz escuchaste. Hoy, que con felicidad respondes, sabes que en tu vida puso su mirada el Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio por alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta complacido, Señor, las ofrendas de tu iglesia, que tú mismo nos has dado, y que tu poder convierte en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya la prenda de la eternidad, porque al tener las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso nosotros, unidos a los ángeles, te alabamos y te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, en medio de nosotros está Jesús. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, tus obispos auxiliares, con mi obispo Fideleón Cadavín Marín, obispo de Sonsón, Río Negro, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, todos nuestros familiares, amigos, conocidos difuntos, especialmente las almas del purgatorio más olvidaditas. Admítelos a todos ellos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, nuestra madre, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque todos somos hijos muy amados por el Señor, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que sabéis perdonar todos los pecados de la humanidad, ten piedad de mí y de todos los demás. Cordero de Dios, danos a todos paz. Cordero de Dios, que sabéis perdonar todos los pecados de la humanidad, ten piedad de mí y de todos los demás. Cordero de Dios, danos a todos paz. Este es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ánimo, no tengan miedo, soy yo, dice el Señor. Te he visto, Señor, en la quietud de mis tardes calladas, en la luz que se oculta, silenciosa, en las flores que abrieron su cáliz, en el viento que pasó, susurrante. Te he visto, Señor, en las flores de todas las cosas. Yo creí oír tu palabra que me hablaba de ti, que me hablaba de ti. Certeza de saber que hablas, certeza de saber que oyes, certeza de saber que el diálogo contigo se expresa como un amigo, como un hermano, como un Dios en quien se puede confiar y no dudar. Oremos. Que la comunión en tu sacramento nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. En el nombre del Señor Jesús, en compañía de la Santísima Virgen María y de San José, pueden quedar en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar.
sanando nuestros conflictos. Fuimos creados para vivir en el amor y en la paz. Sin embargo, tenemos grandes dificultades para la convivencia armónica y tranquila. Sanemos nuestros conflictos y vivamos con más plenitud. En agosto, todos los lunes, miércoles y viernes, espéranos en vivo a las 9 de la mañana por Facebook y en nuestros canales de YouTube con el Padre Carlos Yepes. Porque Dios quiere para nosotros vida abundante. ¡Te esperamos!